Entonces vamos a decir: Señor Jesús, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Te doy gracias, Señor, porque tú me has salvado. Salvado mi alma. Te doy gracias, Señor, porque tú me has redimido de la muerte. Yo renuncio a la muerte. Yo rompo las cadenas de la muerte a través de la sangre de Jesús. Le doy gracias por redimirme de la muerte. Yo renuncio a la santa muerte en el nombre de Jesús. Yo recibo a Jesucristo. Le doy gracias, Señor, que tú me has redimido de la autoridad del diablo. El diablo ya no tiene autoridad sobre mí. En el nombre de Jesús, Jesús tiene autoridad sobre mí. Yo soy del reino de Dios. Jesucristo es mi rey. Jesucristo es mi Señor. Él tiene autoridad sobre mí. Yo renuncio al diablo. Yo renuncio cada pacto con el diablo. Yo renuncio las obras del diablo. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, te doy gracias que me has redimido del poder del diablo. Te doy gracias, Señor, por tu sangre. Porque yo tengo victoria sobre el diablo a través de tu sangre. Gracias, Señor Jesús. Te doy gracias que me has redimido de la maldición de la ley. Te doy gracias, Señor, que a través de tu sangre, a través de tu cuerpo, me has redimido del poder y de las maldiciones. Te doy gracias, Señor, por tu sangre. Te doy gracias que tú me has salvado a través de tu sangre. Por tus heridas soy salvado. Y yo recibo sanidad por tus heridas, Señor. Te doy gracias por tu sangre, Señor Jesús. Yo recibo sanidad ahora. Yo pongo mi mano sobre la enfermedad y mando toda enfermedad en el nombre de Jesús. Tu enfermedad sal fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Tu enfermedad sal fuera de mi cuerpo. Todo espíritu que ha venido para robar, matar y destruir, fuera de mi vida, fuera de mi cuerpo, fuera de mi familia, en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu maligno fuera de mi familia, fuera de mi cuerpo, fuera de mi alma, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, cúbreme con tu sangre preciosa. Espíritu, alma y cuerpo, cúbreme con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Cúbreme con tu sangre preciosa y sálvame ahora, Señor Jesús. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Llena mi cuerpo con el Espíritu Santo y con fuego. Espíritu Santo y fuego sobre mi cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. El fuego del Espíritu Santo sobre mi cuerpo. Fuego, 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 fuego.
sobre mí, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y recibe el Espíritu Santo y poder sobre ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y toda enfermedad fuera de la gente en el nombre de Jesucristo. Toda bola en el nombre de Jesús desaparezca en el nombre de Jesús. Toda bola se seca en el nombre de Jesús. Espíritus de enfermedades fuera de los de la gente, espíritus de depresión, de temor fuera de la gente en el nombre de Jesús, espíritu de temor fuera, espíritu de depresión fuera en el nombre de Jesús, espíritu que ha venido para destruir fuera, espíritu que ha venido para matar fuera, espíritu de tumor fuera. Espíritu de tumor fuera del nombre de Jesucristo. Tu espíritu de tumor fuera del nombre de Jesucristo. Todo espíritu de enfermedad deja la gente en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, por todo lo que haces en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Salva la gente, salva la gente en el nombre de Jesús. Salva la gente, salva la gente. En el nombre de Jesús. Ese espíritu fuera, sal fuera. Sal fuera. Gloria a Dios. Si sientes que el poder de Dios viene fuera de la corazón, a Dios está fuera. Fuera, 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 fuera. No funcionan aquí. Riñones no funcionan. Vamos a orar.
voces, espíritu de muerte en los riñones. Espíritu de muerte en los riñones. Fuera de ella. Que esta maldición de muerte se rompe en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte fuera. A través de la sangre de Jesús se rompe la maldición de la muerte en los riñones. Y nosotros proclamamos vida. Vida en los riñones. Vida en los riñones. Vida en los riñones. En el nombre de Jesús recibe vida en tus riñones, hermano. ¿Cuánto tiempo? 6 años. 6 años los riñones no funcionan. Y levantamos en este momento que los riñones empiezan a funcionar. Mandamos a los riñones que resucitan. Que resucitan. 6 años sin funcionar. Ahora mandamos a los riñones que resucitan y empiezan a funcionar en el nombre de Jesucristo. Ve el baño en el nombre de Jesús y empiezan los riñones a funcionar. Esta mujer, ¿qué tiene, hermana? ¿Qué toma? Riñones, no funcionan. ¿Ah? ¿Tienes dolores aquí en el riñón? En nombre de Jesús. Toda enfermedad, inflamación, inflamación fuera de los riñones. Infección fuera de los riñones es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Fuera en el nombre de Jesús. Aquí tienes dolor, ¿verdad? Se sana en el nombre de Jesús. Mandamos esta enfermedad fuera. Inflamación, infección, fuera de esta mujer en el nombre de Jesús. Dios te está sanando, el dolor se está saliendo. Mueve, toque tu, aleluya. De la mano de Jesús, toque. ¿Dónde está el Cristo? ¿Dónde está el dolor? ¿Ah? ¿Dónde está el dolor? ¿Ah? El dolor ya no está en el mundo. Woo!
ocurriendo contigo. ¿Qué está ocurriendo contigo? ¿Ah? Y mandamos fuera
de nuestra hermana, ella es redimida a través de la sangre de Jesús y es propiedad de Jesucristo. Todo es el maldito sale de la idea y nunca vuelvas, nunca vuelvas en el nombre de Jesús. Fuera, fuera de ella, nunca vuelvas. Respira, 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 respira. Respira. Adivinación fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Déjala y nunca vuelvas. En el nombre de Jesús. Fuera de ella. Hay poder, ¿sí? Poder, poder de Jesús. Hay poder. Poder de sacar. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Esta hermana primero. ¿Qué necesita? Diabetes. Y te duele la espalda. Mucho te duele. Empezamos con la espalda. Una siete, por favor. Gracias. Empezamos con la espalda. Ora. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar y creer. Ya. Orar y creer. Te damos gracias, Señor. Hermana, una pierna más larga de otra y continúa a crecer. La izquierda, ¿ves? ¿Qué diferencia hay? 2-3 centímetros de diferencia. La izquierda más larga. ¿Esta pierna te duele? No. Me duele mucho. Te duele mucho la espalda. La espalda y el cuello muy fuerte. Y cuello. Pero ahora oramos por la parte abajo. Y la pierna derecha está creciendo ahora. Mira. Está creciendo. Y ahora son casi iguales. Iguales. Ha crecido antes de la oración. La pierna derecha ha crecido antes de la oración. ¿Tú has sentido algo? Sí. ¿Qué has sentido? Como que me se nota. Dale el micrófono acá. ¿Qué has sentido? Lo acabo de mirar y sentí tu pierna que se me jaló. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús mandamos toda enfermedad en la columna fuera de ella. Toda enfermedad en la columna, los discos fuera en el nombre de Jesús. Ahora está saliendo. Está saliendo esta enfermedad de tu columna. Enfermedad de tu columna. Está saliendo. ¡Fuera! Sal fuera tu espíritu en la columna. Sal fuera. Y este espíritu de diabetes, fuera de ella. Fuera de ella. Fuera. Fuera. Está saliendo. Está saliendo. Fuera. Fuera. Dios está sanando a tu columna. En este momento. Gloria a Dios. Dame mi favor. Entonces ahora mandamos las montañas que se mueven. Hemos dicho por las montañas. Con fe tenemos que hablar y decir la montaña que se mueve y se va en el mar. ¿Qué es el mar? Fuera en el nombre de Jesús. Sal de ella. Nombre de Jesús. Nunca vuelvas. En el nombre de Jesús. Muévete. Muévete en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Fuera, gira, en fuera. En el nombre de Jesús. Gira. En el nombre gira. De Jesús. Fuera, odio, fuera. 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 Perdón, fuera. En el nombre de Jesús. 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 Fuera. Gira, odio, falta de perdón. En el nombre de Jesús. Fuera. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
hermana, pero tienes que perdonar. Perdona. ¡Aleluya! Perdona, hermana. Tienes que perdonar para recibir tu perdón. Tienes que perdonar. Thank you.
Le doy gracias a Dios porque Dios me ha liberado. Me siento feliz, ahora me siento contenta. Venía una enfermedad que traía de hace muchos años, muy fuerte en mi espalda. Y era que no me dejaba estar ni parada, ni sentada, ni acostada. Se cuenta que sentía este dolor aquí en la columna, muy fuerte, que estaba entumida. Estaba muy entumida, como estaba como dormido mi cuerpo, lo sentía de aquí. Y hace cuenta como que se me quería quebrar el hueso de mi espalda. Y el momento que ya usted oró por mí y sentí cómo entró en mi cuerpo algo caliente, fuerte en mi cuerpo, así como una liberación, se sentí liberada. Mi cuerpo empezó a temblar así, me sentí que algo estaba pasando en mí.
y sentí como mis pies, cuando usted me dijo de mis pies, sentí como mis pies se empezó a acomodar. Sentí que mi pie, alguien me lo jaló, y era el Señor Jesucristo. Y me siento feliz, contenta, porque también dijo que yo sentía mucho coraje, odio, y era verdad. Eso es lo que sentía desde niña. Venía acarreando eso desde niña, un rencor hasta mis padres. Después de eso pasó que conocí a mi esposo y me hizo mucho daño también. Hacia atrás, cuando era mi novio, me hizo mucho daño. Y aún así yo decidí, por servirle a Cristo, por servirle a Dios, casarme con él. Pero yo tenía ese odio en mi corazón que no podía sanar. Y ahora yo me siento feliz, me siento contenta porque Dios hizo cosas grandes en mi vida. Me siento liberada, me siento feliz, siento esta felicidad, aún la siento. Me preguntan, me siento una persona nueva. Dios sanó mi corazón. Aleluya. Y me sanó a mí, mi cuerpo. Gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios porque usted, Dios lo trajo por un propósito a este lugar. Y sé que Dios lo trajo para hacer. Yo sé que Dios lo trajo para que nos. Cada uno de los que sanamos por medio del Espíritu Santo que usted trae esa unción, Dios nos sanó. Y le doy gracias a Dios porque Dios hizo grandes cosas en mi vida hoy. Y me siento libre, me siento feliz, me siento contenta, me siento una persona nueva. Gloria a Dios. Gracias, hermana, por este testimonio, por gloria de Dios. Yo fui cristiana cuando conocí a Cristo por varios años, pero después me volví al mundo y hacía mi voluntad. ¿Y ahora qué ha ocurrido hoy? Ahora hago la voluntad del Señor, de Cristo. Pero ahora usted está venido por oración. ¿Y por qué ha venido por oración? Porque pues fue un milagro, porque yo no tenía planeado, yo no sabía que iban a venir, nada, yo no sabía nada, fue algo así. Uh-huh. Nada planeado, yo no sabía que iban a venir. Oradores, más así de pronto. Y yo vine el viernes y sentía la necesidad de venir para este lugar porque yo nunca había entrado aquí, ¿verdad, hermano? Que yo nunca había entrado para acá. Es más, ellos no me conocían. Es la primera vez, ¿verdad? Primera vez yo estoy asistiendo a otro templo, ¿verdad? El templo Shaddai. Y yo tengo muchos años ahí. Pero me fui al mundo y luego regresé otra vez al Chadá y luego me fui a San Luis Potosí porque yo soy originaria de San Luis Potosí. Y allá estuve en la fábrica y ahí empecé a sentir que no sé cómo ni qué horas. Un día sentí, estaba sentada con una compañera y yo dije, ella es bruja porque yo estoy viendo visiones. Yo estoy viendo visiones, yo veo entre la gente trabajando y yo estoy trabajando también, yo hacía intendencia allá. Y yo miraba un perro, dije, mira un perro está aquí. Y entre la gente en la fábrica no había perros, no había nada. Ajá. Por las personas trabajando y yo era la que hacía intendencia y estábamos en la hora de lonche y la noche y yo miraba un perro y todo y empezó de ahí después los pensamientos de la gente que hablaba conmigo así directamente. Uh-huh. Empezaban sus pensamientos a llegar. Uh-huh. ¿Y ahora qué? ¿Tú has sentido algo? Sentí como me hacía así por todo mi cuerpo, sí, como que me dolía. Que se va Sí, entonces me dice, ¿qué pasa? Oración. Te necesitas oración. Necesitas que oren por ti. Entonces pasé y ya empezó mi mente a sentirse en blanco hasta que ya. Oh, qué bueno. Sentí la paz de mi mente. Sí. Aleluya. Gracias a Dios. No sé si eran los problemas familiares, posiblemente la soledad. No, yo no